Buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo funcionan las técnicas computacionales para poder descubrir fármacos y otros compuestos bioactivos? Pues ese va a ser el episodio de hoy. Así que atentos porque si tenéis curiosidad por este tema, yo creo que hoy vais a aprender bastante sobre estas técnicas. Pero antes de nada vamos a ir con las dedicatorias que hacemos en cada capítulo. Hoy vamos a hacer una dedicatoria un poco especial. Bien, como sabéis, hay algunos journals donde se publican los artículos científicos y bueno, al ser open access eh, tienes que pagar unos costes de producción que bueno, en término medio suelen estar, han estado hasta ahora en torno a los 2000 euros por publicar un, un artículo. Esto es muy debatible y puede dar para muchos podcasts, pero bueno, eso es un poco la información objetiva que os doy ahora mismo. Pero bueno, desde hace poco eh, hay algunos journals que están reinventando la, la rueda y están pidiendo unos costes de publicación en revistas muy top, tipo 5.000 euros y más para arriba. Entonces, la dedicatoria de hoy va dedicada a estas pobres editoriales que necesitan incrementar drásticamente sus costes de publicación para poder hacer su negocio. Obviamente ya sabéis que todas estas dedicatorias son totalmente irónicas. ¿eh? Las puede haber hecho también el mundo todo bueno, como sabéis, este podcast se dedica a todas las áreas de investigación, tanto más técnicas como de humanidades que todavía no hemos hecho ningún capítulo en esa área pero van a venir varios muy interesantes. Vale, pero hoy eh, vamos a iniciar una línea de capítulos que están relacionados con mi área específica de investigación. Porque también por comentarios que recibió del podcast hay gente que le interesa. Entonces, el capítulo de hoy va un poco en esa línea, va un poco en la línea del trabajo que hacemos en, en nuestro grupo. Entonces, brevemente os voy a, a repasar un poco cuáles son las áreas que nosotros tratamos o que tenemos que conocer un poco para poder entender este campo del descubrimiento de fármacos computacional. Bueno. Pues en primer lugar tendríamos lo que es la bioinformática estructural. Pues bien, es lo que consiste básicamente: introductorio es en, el, en aquella información, la estructura de moléculas, en este caso de biomoléculas, cómo explotar esa información de técnicas informáticas para obtener eh, conclusiones que nos sean válidas. Proyecto que en nuestro caso va a ser el descubrimiento de fármacos. Sería si queremos diseñar inhibidores, cima determinada, cómo procesamos la información de su estructura, la forma de la cavidad de esa proteína para poder diseñar eh, moléculas que se puedan acoplar la determinada a esa zona, a ese hueco, si lo queréis llamar así. Otro ingrediente sería la computación de alto rendimiento, supercomputación o high performance computing en inglés. Por qué? Porque eh, toda esta parte informática hay que procesar cantidades ingentes de información, normalmente en el ordenador de escritorio que, que tenemos, sino que hay que recurrir a centros de cómputo masivo. Podemos tener el equivalente, eh, por decirlo a grosso modo, de una, un millón de ordenadores como el nuestro, todos agrupados dentro de máquinas gigantes. Ya hemos dedicado algún capítulo a este tema. Eh, esa sería de manera muy básica y este tipo. Pues, bueno, eh, la siguiente área que también necesitamos tratar es lo que se denomina, antes hemos llamado bioinformática estructural. Bioinformática es eh, explotar información biológica y ahora iríamos a lo que es la quimioinformática, que se puede puede también resumir de manera muy, muy rápida como la explotación de información relativa a moléculas sus estructuras sus composiciones y otros detalles finos de la estructura molecular entonces estas áreas que hemos comentado aquí se unirían para formar lo que es el descubrimiento de fármacos computacional o es Computational drug discovery eh, bueno, al mismo tiempo, hay una gran cantidad de métodos simular eso o para obtener información sobre cómo se puede. En este caso, ya nos vamos a centrar en el campo del descubrimiento de fármacos, el diseño de inhibidores de enzimas. Vamos a empezar por ahí, aunque luego se puede hacer un poco más, un poco más genérico. En estos métodos de fármaco conal, como comentaba, hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar y aquí. Eh, vamos a centrarnos en las de cribado virtual, o lo que se dice en inglés como virtual screening. ¿En qué consiste esto? Consiste en, bien, queremos eh, diseñar un inhibidor para un... Entonces, lo que hacemos es un proceso eh, un poco calcado o clonado, lo que se hace en la industria farmacéutica, en acciones de cribado masivo. ¿En qué consisten estas instalaciones? Existen en una serie de, de máquinas, en una serie de robots que eh, lo que van haciendo es eh, procesar librería de compuestos químicos de esas millones de automatizada. Eh, os podéis imaginar como que hay un millón de tubos de ensayo. Ese millón de tubos de ensayo tienen eh, todos una copia de esa enzima que queremos inhibir. Y las máquinas cogiendo compuestos, eh, echándolos, si me permitís en cada uno de esos tubos de ensayo, probando si esos compuestos de la librería inhiben o no a la encima y en qué grado. Obviamente esta maquinaria es súper... Eh, no, no es accesible a, ni a todos los laboratorios de investigación, ni incluso a todas las empresas, menos en, en entornos académicos. Entonces lo que se hace eh, computacionalmente es eh, simular este proceso de muchas maneras totalmente diferentes. Es, eh, o leemos una quimioteca, una base de datos que poner por ejemplo, información sobre un millón de moléculas, la procesamos de manera lo que se dice in silico, se llama in silico porque eh, en analogía a los fenómenos in vitro, in vivo, in vivo, etcétera, al menos hasta el día de hoy está hecho de, de silicio, lo que se llama, esto probablemente cambie, pero ahora mismo pues se, llama, pues se llama así. Entonces, en el proceso in silico intenta predecir mediante una serie de cálculos cómo cada de esas moléculas de la librería vamos a probar eh, puede fiar o no inhibir esa enzima, ¿vale? Pues, o oh, eh, estamos yendo desde lo más general al principio a cosas más específicas. Hemos empezado hablando de descubrimiento de fármacos computacional, de dentro de todas las técnicas computacionales que hay nos estamos centrando en el cribado virtual. Pues bien. El virtual al mismo tiempo se puede hacer de muchas, de muchas maneras diferentes. Eh, a día de hoy diría en grandes bloques. Uno de ellos sería virtual basado en la estructura, Surveys Virtual Screening en inglés, virtual basado en los ligandos, Ligand Base Virtual Screening, que es Learning Virtual Screening. ¿vale? Digo directamente ya el nombre en inglés porque la palabra Machine Learning o oh, lo que algunos intentan llamar como inteligencia artificial, que en realidad no es eso, ya lo podemos comentar en otro capítulo, otra manera distinta, o quizá digamos complementaria, de poder acometer este, este objetivo. Pero bien, no, no nos desviemos. El, el método de cribado virtual basado en la estructura consiste en que tenemos información estructural de esa enzima que queremos inhibir. Y información estructural eh, vamos eh, calculando como cada uno de, de ese millón de compuestos es encima o no. Y entonces, dentro de los métodos de cribado virtual basados en la estructura, hay varios, pero me voy a centrar en lo que es el docking molecular, o hablar digamos, la dinámica molecular. Hay algunos otros, pero de momento no vamos a centrar eso. Luego, si tratásemos los métodos de cribado virtual basados en los ligandos, ahí solo nos fijamos... En información preexistente, y se conocen. Y bueno, este es un método un poco distinto. Y digamos que es como si supiéramos. Eh, ya conocemos algunos fármacos que están funcionando relativamente bien. Damos información sobre la, la estructura de la enzima enlaris respecto a, a diversas propiedades. Clonar o, o mejorar. Sería pues otra poco más complejo, y lo voy a dejar de momento para otro, para otro episodio. Pues nos vamos a centrar en el cribado virtual basado en la, en la estructura. Y entonces nos vamos a centrar en el método del docking molecular. Entonces, ¿qué es este método? Bueno, pues para calcular eh, para cada uno de esos compuestos de la librería es el inhibitorio que puede tener cada uno de ellos, lo que hace es que simula dentro del ordenador, siguiendo métodos físicos gracias eh, a, a muchos pioneros que están detrás, un campo que empezó yo creo que a finales de los 60, de los 70, y tres de esos pioneros, el premio Nobel de Química, el premio Nobel de 2013 fue... Método de simulación multiescala que han sido de, desde los años 70 aplicados a gran cantidad de campos, uno de ellos el, el campo del descubrimiento de, de fármacos. De hecho, eh, posible, es posible que, que pueda entrevistar a uno de ellos, pero poco, ya, ya os iré comentando. Bueno, entonces, eh, el método de Oquim molecular, que primero necesitamos tener o que, la estructura tridimensional de esa enzima. Para ello nos vamos a una base de datos, como la que es la Protein Data Bank, la PDB, y ahí chequeamos si la enzima que nos interesa, su estructura está disponible y la descargamos. Entonces la cargamos dentro de uno de estos programas de docking molecular. Bien, de docking le pasamos todas eh, eh, nuestras moléculas. Claro, si son un millón, normalmente eh, lo que tenemos que hacer es en trozos entre muchos en los detalles, pero nosotros lanzamos el cálculo supercomputador de una manera determinada. Porque, por haceros una pequeña idea, un supercomputador es como os podéis imaginar: un millón de ordenadores que están juntos entre sí, están conectados en ginar que a, de nuestro millón de ligandos compuestos químicos de la quimioteca, a cada uno de ese millón de ordenadores le damos información sobre uno de los compuestos. Igual que en la analogía, la estructura de cribado de alto rendimiento que existe en las compañías farmacéuticas, cada uno de esos ordenadores va a simular el proceso de acoplamiento entre uno de esos ligandos de la librería y hace este proceso de simulación? Bueno, no me quiero meter mucho en detalle, pero básicamente lo que se hace es decirle al software, a esta parte de la proteína, hay que decirle las coordenadas del sitio activo de, de la enzima, entonces la molécula que estoy estudiando, molécula en concreto. Vas a tratar de maximizar, a, eh, esto se puede nombrar de muchas maneras, o vamos a resumirlo, el score de docking, corin, de interacción, el ligando, que hace es que Normalmente mantiene rígida la estructura de la proteína, esto no es siempre es realista, pero hay otro momento, el ligando es to totalmente flexible y lo que hace es moverlo en todas las posiciones del espacio dentro de esa zona y así darle una flexibilidad interna y al tiempo ir calculando todas las acciones que se puedan producir con aminoácidos en ese sitio activo. Esto lo hace durante un periodo de tiempo determinado eh, después de un número de pasos de, de esa simulación Intenta optimizar de posiciones que ha probado en cuál de ellas, digamos, se encuentra más cómodo, tiene mayor eh, potencial de interacción. Y al final nos arroja un valor. Está relacionado, pues, que no me quiero meter ahora, pero es un número que cuanto más negativo sea, mayor potencial de interacción tiene ligando. Entonces, estos números suelen ser tipo por menos 10 kilocalorías mol, también depende del software de docking utilizado, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pues este proceso. Cuando lo hayamos terminado eh, de ligandos que componen esa librería, ¿qué es lo que nos interesa sacar de ahí? Pues todos esos ligandos no, no van a interaccionar igual. Aunque que bloqueen de manera más eficiente esa encima, otros que menos. Entonces al final los procesamos todos y accionamos aquel que tenga eh, la mayor posibilidad de interacción. O de manera numérica, el valor dentro de ese millón de ese docking, docking score. Imaginaos que sale para uno de ellos pues kilocalorías por molo. Inventando y nos saldrá una distribución, un histograma para todas esas moléculas. Bien, aquí terminaría el proceso. Esto es como buscar una aguja, una aguja en un pajar. En dos es, por ejemplo, lo, los 100 primeros. Eh, lo que haríamos es inspeccionarlos eh, visualmente y ver, por ejemplo, eh, no sólo ese número de score de interacción eh, con qué residuos de sitio activo están interaccionando. Porque a veces es importante priorizar, no solo en reacción en sí, ese menos 20 kilocalorías mol, lo de, de una manera un poco llana, si nuestro ligando está tocando o está bloqueando residuos que son críticos para el proceso catalítico de esa enzima. ¿vale? Pues si tenemos uno eh, que tiene una interacción, digamos, muy fuerte, pero fuera de esos residuos, eh, probablemente, bueno, esto depende mucho del caso. La gran mayoría de los casos no nos va a servir para nada. Entonces, haríamos eh, un segundo postproceso para ver cuáles son los residuos que son críticos, imaginaos de, pues de 20. En realidad, esos de virtual no son una única fase, no son una única etapa. Son como una especie de embudo, frentes capas, donde cuando vamos avanzando, dando un cálculo, de, de, de vamos eh, priorizando de manera más eficiente los puestos es que nos vamos a quedar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Aquí de momento. Imaginaos que nos hemos quedado 20 compuestos que eh, tocan los residuos críticos, la gran intensidad de interacción. Eso no nos vamos a quedar aquí, porque si nos quedamos aquí, esto es una predicción computacional. Esto, obviamente, se podía publicar en una revista, se pueden hacer muchas cosas. No, eso no es lo que queremos nosotros. Nosotros ahora es eh, comprobar si nuestra predicción es correcta. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, compraríamos esos compuestos y en el laboratorio ya nosotros. O otro grupo de investigación, una empresa que esté colaborando con nosotros, o ya lo hemos comentado en algún otro capítulo, pues varía la efectividad de esos compuestos. Y, y bueno, lo, lo más probable es que eh, el, el grado de acierto nunca va a ser el 100%, ni muchísimo menos. Va a ser un número yo del caso, no sé, no, número, pero en los procesos más exitosos, quizás estamos hablando de un 70%, si todo. Pero bueno, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, ahí imaginaos que de los 20 compuestos que hemos predicho, eh, eh, 10 de ellos han funcionado bien y a la encima de manera bastante eficiente y los otros 10 no. Entonces, a partir de esa información, eh, nosotros podríamos retroalimentar nuestro método de cribado virtual para entender por qué con unos compuestos ha acertado y otros ha fallado. Y eh, reajustar ciertos parámetros del método y a partir de ahí hacer un segundo ciclo de predicciones. Pero como estamos ahora mismo a un nivel básico, vamos, vamos a dejarlo ahí. Ya tenemos 10 eh, compuestos que, pues que han funcionado. pero eh, esa primera, Ese primero testeo, caracterización experimental, lo hemos llevado a cabo in vitro y hemos visto que, bueno, pues que funciona y que inhibe. Se, se mide o se caracteriza con ciertos parámetros, como puede ser el IC50, solo para, para que os suene, a algunos problemas os sonará, y valores a partir de los cuales estén, es cuando estamos a partir de micromolar y vamos bajando a nanomolar, esos es son todos los valores típicos que queremos obtener en nuestros, nuestros proyectos. Bueno, pues todo de docking clásico, ese sería el método de docking clásico, que está en, en las estrategias de cribado virtual masivo. Estamos con librerías que tienen gran cantidad de compuestos, como puede ser. Bien, este es un proceso que a veces es rutinario, que emplea muchos grupos de investigación. Nosotros empleamos también bastante. Y eh, aquí, bueno, solo algunas cosas para, para que os suenen a los que no conozcáis este mundo. Algunos software famosos que se utilizan aquí os puede sonar: Pina. Doc de la suite Maestro, nos hemos desarrollado otro software de docking que se llama MetaDoc 2, etcétera. El problema de muchos de estos software es que corren en línea de comandos, de neófita en programación, pero un poco complejo de utilizar. Entonces existe la opción a veces eh, utilizar estos software de forma cloud. Eh, tú te conectas eh, y mediante algunos clics, pues puedes realizar este tipo de el problema es que cuando queremos procesar un millón de compuestos eh, ya no existen este tipo de servidores libres, sino que nos tenemos que ir a servicios pues, de pago, debido ya no solo al software en sí, sino al, al coste de cómputo que procesar un millón de compuestos requiere. Aproximadamente, y para que os hagáis una idea, el cómputo de docking para un sistema ligando puede tardar eh, un número aproximado, por ejemplo, unos cinco minutos. Entonces, hasta aquí, hablando de los métodos de docking, eh, nuestro grupo aquí ha introducido una idea nueva que pocos grupos están aplicando, se llama blind docking ciegas. Eh, ¿Por qué la hemos desarrollado? Porque aquí existe un problema. Os he comentado, para hacer este cálculo de docking, nosotros tenemos que especificar un sitio. Donde se va a hacer el cálculo de las interacciones. Hemos dicho que es el sitio activo de la proteína. Bueno, pues ahí se van a producir todos esos cálculos. ¿Es ese siempre el sitio que nos interesa? La respuesta es no. Muchas veces, eh, quizás lo que queremos es bloquear el sitio activo de esa enzima, porque trata de una enzima importante y tiene que seguir funcionando. Eh, por ejemplo, voy a comentar: eh, hay ciertos procesos, eh, por ejemplo, en la enfermedad de Fabry debido a ciertas mutaciones que tienen pacientes pues no tienen la forma correcta de funcionar es eh, no solo mediante estas técnicas de docking bloqueamos esas enzimas en este otro caso nosotros queremos que esa enzima funcione bien eh, puntos de interacción de, de moléculas de ligandos en parte de la superficie de la proteína que son distintas del sitio activo para procurar estabilizar la estructura y que siga funcionando de manera correcta he dicho un caso hay muchos otros algunas otras veces también se pueden in inhibir proteínas <coughs> por diferentes motivos activos sino en otras partes y estaríamos hablando de lo que es el alosterismo que esto puede llevar varios capítulos de, de podcast pero lo que os quiero que os quedéis aquí es que ese, ese alosterismo, esa capacidad para buscar interacciones en otro sitio, lo quería la gente decir: vale, pues te pongo o las coordenadas del sitio activo, pongo otra coordenada de otro sitio, etcétera. Pero tienen que saber coordenadas donde van a aplicar el cálculo. Para solucionar este problema, para dar una solución, hemos una técnica que se llama uh, Blind Docking como doquinas ciegas, donde lo que se hace es que el ligando explora, no, no, no se le da ninguna coordenada completa de la proteína y, de, y luego al final de ese cálculo, que no me voy a meter aquí muy en detalle, pues puedo enviar todas las publicaciones a quien quiera, eh, de todo ese cálculo lo que decirnos, zonas, y hablo zonas en plural, las zonas en plural donde encuentra mayor potencial de ión. La ranquea en función de diversos parámetros, ser el docking score, el número, el número de vecinos que van a esa zona, etcétera. Y entonces es porque si procesamos una gran cantidad de compuestos, eh, podemos ver ciertas tendencias, de, pueden encontrar todos esos compuestos, algunas zonas comunes que no son el sitio activo de la enzima, etcétera, etcétera. Nosotros los, lo hemos aplicado en, en proyectos. O sea, y de manera satisfactoria encontrar moléculas que interaccionan en zonas diferentes del de, pues, sitio activo, que se llama Blind, blind Docking. Además, la, la hemos implementado. Software que se llama Metadoc 2. Para los que no sepan lo que es una GPU, eh, lo que se llama una tarjeta gráfica, cosa que hace 20 años únicamente se utilizaba para generar los gráficos de los videojuegos, pero que a partir de 2005, 2006 o 2007 aproximadamente se empezó a utilizar para acción pasión científica, determinadas condiciones y para determinados cálculos. Entró es una pieza de nuestro equipo, como si tuviéramos una especie de supercomputador en pequeño. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, por un precio relativamente reducido, estamos hablando de una, de una GPU medianamente decente, a lo mejor no sé, mil euros, tener una potencia de cálculo bastante alta. Y este software nuestro, el Metadoc 2 de GPU, Velocidades de proceso bastante altas y ahí es donde ejecuta esta técnica pues de Blind Docking. Nosotros también hemos desarrollado de poder correr la mayoría de métodos de, de docking que se utilizan hoy en día, Autodock Vina, Autodock Leaf Finder, etc., para poderlos correr en, en supercomputadores. Es un poco de, de ingeniería informática y tenemos un software el que liberaremos pronto para que lo pueda utilizar to, toda la comunidad científica y que permite de manera pensamos relativamente fácil poder realizar esos cálculos, aunque en, en línea de comandos. Entonces también, también quiero decir que esta técnica de Blind Docking también la hemos liberado a través de la web. Reader web Blind Docking Server. El usuario es totalmente gratis, comunidad científica y para uso académico. Para uso comercial está restringido. Tendrán que hablar con nosotros. Si os interesa, si alguna empresa está escuchando, puede contactarme y decir que ya han contactado varias, llevado algunos proyectos a cabo, bastante bastante interesantes y, a, y alguna patente puede por medio. Entonces os podemos hablarlo. Entonces este docking server, el de utilizar el usuario, lo único que tiene que subir es el ligando la proteína y el resto de cálculo se realiza. Computador, obviamente no, no, no es algo instantáneo, sino que, bueno, dentro de, 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 de la complejidad del cálculo, del tamaño de la proteína, etcétera, por unas horas, después de unas horas, a usuario le llega un email, de caer proporcionado y clica en un enlace y se va a un tablero en la web, claro, dar un montón de información las diferentes zonas potenciales de interacción de ese ligando, los sitios alostéricos, los residuos con los que está interaccionando el ligando en cada uno de esos clusters, los tipos de interacciones ya sean electrostáticas, van der Waals, enlace por puentes de hidrógeno, una gran cantidad de detalles e incluso se puede bajar los resultados a procesarlos en, en su ordenador en local tranquilamente, siones en formato PyMol, eh, bueno cosas. De, no hemos sacado la publicación todavía, estamos a punto de hacerlo y estamos contentos porque, por el boca a boca, se ha sido corriendo el uso de este servidor. Y ya hay unas 60 o 70 publicaciones en revistas de muy alto impacto que lo han utilizado, incluso en Science Advances, que un índice de impacto bastante alto. Bueno, pues eh, 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 no haya mucho. Quería comentar un poco eh, sobre el descubrimiento de fármacos computacional. He hecho, hecho un pequeño resumen. Luego, eh, como os he dicho, que estamos hablando un poco público, la línea de investigación en nuestro grupo de fármacos computacional. He estado contando cómo es técnica del eh, hemos, y no solo nosotros, que mejora bastante el método de docking clásico tradicional, tanto en Metadoc 2 que con el GPU. tactar si os interesa adquirir una copia del programa. O si queréis correrlo a través de la interfaz web eh, Blind Server, que dejaré un enlace en la nota del programa. Todos estáis invitados a ver, utilizarlo. Entonces, bueno, ya voy a, voy a dejarlo aquí. Déjalo aquí. Eh, otro día seguiré comentando técnicas computacionales para el descubrimiento de fármacos porque hay muchísimas. Ya os he comentado esas tres áreas: métodos de cribado virtual, pero otras técnicas de optimización, etcétera. Pero, como os he comentado, hemos empezado hablando de las áreas bioinformática estructural, quimioinformática, supercomputación. Luego nos hemos ido al cribado virtual y dentro del cribado virtual hemos hablado de virtual basado en la estructura. Hemos ido al docking. Nos hemos dejado muchas cosas, pero claro, esto no se puede comentar así en. Bueno, también agradecer aquí eh, las entidades financiadoras que nos han ayudado, obviamente, a desarrollar todas las herramientas, porque esto que se comenta aquí rápido, estas herramientas que hemos desarrollado han llevado pues, muchísimo tiempo y esas entidades financiadoras nos han ayudado pues, a llevar este trabajo adelante. Obviamente, eh, la UCAM en primer lugar... Luego hemos aplicado a, a diversas convocatorias de proyectos y hemos obtenido proyectos tanto de la Fundación Sénica de la región de Murcia y muy agradecidos, nos ha financiado tres proyectos en esta, en esta línea. También el Ministerio de Ciencia e Investigación nos ha financiado uno y a nivel europeo también hemos obtenido financiación. Luego también. Esas, con los que también estamos muy contentos, con, con Villafarma Research y, y otros que, por razones de confidencialidad, pues no podemos comentar ahora mismo, pero pienso que comentaremos pues, pues dentro de poco. Bueno, pues nada, eh, voy, a, voy a parar aquí. Como os comentaba, ha sido un capítulo introductorio. Eh, seguiremos comentando más. Ampliando todos estos conceptos, contando casos prácticos, comentando algunos de nuestros papers, otros papers de otro grupo de investigación, de otras empresas, metodologías, etcétera, etcétera, porque lo habéis pedido y porque mucha gente me ha contactado para comentemos también nuestro libro aquí un poco. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que tenemos un grupo de Telegram. Es que está puesto en la nota del programa donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más, más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado. Hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, eh, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, eh, pues ponernos ahí cinco estrellas o cuatro como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.